Te reincorporaste rápidamente no solamente al equipo, sino al funcionamiento. ¿Estás en vía del mejor Ortigosa? Sí, creo que eso es un momento, ¿no? Hoy estoy en un gran momento, me siento muy bien. Creo yo también el momento que estoy pasando también es gracias a que San Lorenzo y el grupo está bien, ¿no? Hace 11 años que San Lorenzo no gana nada a nivel internacional. ¿Crees que por el equipo que están formando es el momento? Ojalá que sea el momento. Hay un gran grupo, estamos bien encaminados, ¿no? Lo que vamos a hacer los tres torneos, ¿no? Estamos bien, nos falta mucho, pero vamos bien encaminados, ¿no? El hecho de que estén en semifinales de la Copa Argentina a tan solo dos partidos de un título, ¿puede confirmar este presente? Estamos bien, como dije recién, estamos bien, sabemos que falta poco en la Copa Argentina, pero a la vez falta mucho porque no se juegan rápido los partidos, se juegan por ahí a varias semanas, ¿no? Faltan, y por eso tenemos que estar tranquilos y estar concentrados, sabemos que tenemos un plantel y un cuerpo técnico que está muy mentalizado, ¿no? Pero el hecho de que esté en la mira por ahí un equipo de dos categorías menores es como que acrecienta al menos visualmente la posibilidad. Sí, pero como te dije, acá en el menos nunca te podés relajar porque vos decís, no, son dos categorías menos, pero ellos se juegan la vida y nosotros también vamos a jugar la vida. Los partidos hay que jugarlo, ¿no? ¿Sería bueno obtener el primer título este semestre en la Copa? Sí, ojalá que se lo dé, como te dije recién. Porque se está haciendo bien las cosas, el grupo tiene hambre de ganar algo y la gente también lo está necesitando, ¿no?